muchos ejemplos que ilustran cómo el marco informativo en torno a las migraciones se ha ido instalando en nuestras vidas, introduciendo cuestiones y preocupaciones nuevas. Desde la Unión Europea pensamos que hay una gran ventana de oportunidades desde los medios de comunicación para trabajar en la construcción de una imagen positiva. Lo que quería decir es que estamos en un momento en el que la era digital ha transformado la manera en la que nos relacionamos con la imagen. Vamos a identificar por qué últimamente hablamos tanto de fake news, cuáles son los ejes de este momento que ha encontrado la desinformación para que funcione tanto últimamente.